es Noticias 22. Laura, amigos de Noticias 22, los saludamos. Vamos de lleno, sin más, a la información. Irma Gallo. Mirando al mar, este maratón cultural en apoyo a los afectados por el mal tiempo en el sureste de nuestro país. Nosotros estábamos adentro durmiendo y se llevó la casa. El arquitecto Teodoro González de León recibió la medalla Bellas Artes. En punto de las 12 del mediodía, llegó el cuerpo de Carlos Fuentes al Palacio de Bellas Artes. Cuando regresemos, nos enlazamos a Los Cabos. Amigos de Noticias 22. Alejandra, volvemos contigo al estudio. Nos quedamos aquí en el IFE, más tarde tendremos más detalles. En esta ocasión hemos preparado un programa especial en donde estamos celebrando, conmemorando y también revisando 40 años del Festival Internacional Cervantino. Este día han votado los ciudadanos estadounidenses. Nubia Macías, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nos acompaña. Muchísimas gracias, muy buenas noches.